Deportistas oaxaqueños que se ejercitan en el Polideportivo Venustiano Carranza hicieron un exhorto a la ciudadanía a motivarse para practicar alguna disciplina, principalmente para combatir los índices de obesidad en México. Los ciudadanos consideraron al deporte como una alternativa para alejar a los jóvenes de vicios como el alcoholismo y las drogas, ya que dijeron invierten su tiempo en cosas productivas, al mismo tiempo que cuidan su salud. Yo pienso que es algo muy necesario, ¿no?, para rescatar a las personas, ¿no?, a los jóvenes más que nada que están perdidos en drogadicción o cosas así. Yo pienso que el deporte es una buena opción para alejarse de todo eso. Yo pienso que deberían hacer más de estos lugares en colonias muy peligrosas, ¿no?, donde hay mucha drogadicción, mucho vandalismo. Yo creo que sería un buen lugar para empezar a hacer lugares recreativos como este. Pues una invitación, ¿no?, a todas las personas que no tienen esa disciplina o ese gusto, ¿no?, por salir al deporte, pues yo pienso que sería una buena opción. El que vengan, pues como ustedes pueden ver, es un buen ambiente, ¿no?, venir a una cancha a conocer gente. Yo pienso que es algo bueno, algo saludable y algo muy algo que da bienestar, ¿no? Habla Marco Juárez, coordinador de las Academias de Fuerzas Básicas del Club Chapulineros, y los invito a toda la ciudadanía oaxaqueña a que practiquen una actividad física, alguna actividad deportiva, que se sumen a estas actividades que pues son en beneficio de la salud, para prevenir cualquier enfermedad, cualquier situación por ahí que vaya en contra de nuestra salud. Entonces, nada como practicar el deporte y una actividad física reglamentada. La zumba es una buena opción, el salir a caminar, el salir a correr, el salir a pasear nada más, ya es un desgaste de energía, entonces eso también es una muy buena actividad para las personas que a veces somos más sedentarias. Es por la cultura que tenemos, la cultura, y aparte pues que nos gusta comer pues bien, ¿no? Creo que aquí en México y en especial en Oaxaca abusamos de la comida con altos índices de grasas, y pues eso está mal, y eso aunado todavía a la poca actividad física que se tiene, ¿no? Pues es parte importante y fundamental de las personas empezar a hacer ejercicio, ¿no? Más que por estética, por salud. Pues sí, que empiecen por lo menos 5 o 10 minutos en sus casas, o salir a los parques, como este parque que está muy padre para venir a hacer ejercicio todos los días. Y bueno, invitarlos a que igual eduquen a sus hijos a empezar a hacer actividades deportivas. Lo anterior en el marco del Día Mundial de la Actividad Física, que se conmemora cada 6 de abril, para concientizar a la población sobre la importancia de activarse, más allá de procurar la belleza por cuestiones de salud. Y es que según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el 73% de la población adulta en México padece sobrepeso u obesidad. 7 de cada 10 adultos, 4 de cada 10 jóvenes y 1 de cada 3 niños. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.